Un sector unido por el bienestar. Somos cooperativismo. En este tiempo de pandemia, quiero dar un saludo muy especial al sector cooperativo, a los cooperativistas y a la comunidad en general. Durante este tiempo hemos venido prestando todos los servicios de ayuda mutua, como lo hacemos en tiempos de crisis o sin crisis. Estamos cumpliendo con todas las normas y protocolos establecidos a nivel nacional. Ante la emergencia sanitaria a causa del COVID-19, las cooperativas asociadas a Confecoop Antioquia han encontrado diferentes mecanismos para enfrentarla, protegiendo la vida de sus empleados, asociados y las familias de la región. Asimismo, trascendiendo beneficios a nivel nacional. En estos momentos de pandemia, estamos trabajando con solidaridad y con ayuda mutua hacia nuestros asociados. Tenemos 9.200 asociados y hemos ayudado con 7.000 millones de pesos a más de 1.400 asociados en esta crisis. Comedal, con solidaridad, con ayuda mutua, seguiremos apoyando al Gremio Médico de Colombia. Quiero decirle a todos los asociados que estamos con ustedes, que los estamos acompañando. En mi caso, desde el sector transporte, tan importante y tan útil para la sociedad. Mi misión principal, proteger a mis conductores, enseñarle a mis conductores cómo con bioseguridad podemos mantener nuestra salud y mantener nuestros hogares fuera del coronavirus. En consumo, como en todas las cooperativas, estamos abiertos, dispuestos para el público, dispuestos para nuestros asociados. Queremos hacer nuestro mejor esfuerzo por salir adelante en este momento de crisis, pero de la mano de todos nuestros asociados y de los asociados de todas las cooperativas. Confíen en el cooperativismo, somos la fuerza que sacará adelante al país. Somos un sector sólido y próspero. Al ver que la población tenía la necesidad de cuidar de su salud con un elemento de protección personal tan importante como es el uso del tapabocas para la prevención del COVID, quiso reinventarse y así poder ayudar económicamente a sus 28 asociadas y sus familias. Nuestra producción llega a nivel Antioquia y a nivel nacional y esperamos que nuestros tapabocas sean útiles para la prevención del COVID. En el día de hoy, mi mensaje para nuestros asociados y la comunidad en general es que estemos tranquilos porque estamos ayudando a construir un puente que lleva a construir otra economía posible y que juntos podemos lograrlo. Cooperativizar, cooperativizar, cooperativizar. Y más que una palabra, una sombrilla para que juntos seamos capaces de transformar el mundo. Un hombre solo no hace una casa. 10 hombres, además en combinación con mujeres, 10 hombres hacen 10 casas, transforman el mundo. Y eso es el cooperativismo. Un camino para transformar el mundo. Conceptos como la ayuda mutua, la cooperación, la solidaridad se constituyen en instrumentos sustanciales para el hacer. La cual coyuntura cada vez nos pone en evidencia la importancia de la unión y la comunicación. Sigamos pensando y construyendo país y sociedad con nuestras empresas realizadoras de sueños. Nosotros venimos apoyando a los asociados y a las comunidades con alivio en las cuotas de los préstamos, mercados para las personas más vulnerables, atención al personal médico con kit de dotación e igualmente hacemos una invitación a todos ustedes para que unidos podamos superar esta coyuntura y seamos CFA de corazón. Quiero desde mi oficina, desde mi trabajo, dar un parte de tranquilidad a todos los afiliados, a toda la comunidad en general. En términos generales, el sector cooperativo está preparado para afrontar toda esta situación con todo el compromiso y la solidaridad que hemos demostrado siempre. Esta es nuestra actividad, esta es nuestra razón de ser y en los momentos más difíciles somos responsables y salimos a cumplir con nuestras obligaciones, pero también para aportar a la construcción de una mejor sociedad. La solidaridad del sector cooperativo no es de ahora. Es de siempre. La prioridad son las bases sociales, las personas. Es nuestra gente, en crisis y sin crisis. Confecoop Antioquia, integrando para el desarrollo.